Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a l'Ainhoa Nadia Duhaibi, activista antiracista i de formació mestra i educadora social. L'any passat va publicar, juntament amb Salma Masian, el llibre La radicalización del racismo, sobre la islamofòbia d'estat i la prevenció antiterrorista. L'Ainhoa ha treballat durant molts anys en centres d'acollida i avui és membre del col·lectiu DITLONF, contra la violència, que ofereix un espai de trobada autogestionat per joves que en alguns casos han passat per aquest sistema, amb el qual són crítics. Avui parlarem sobre el racisme institucional. Truquem a l'Ainhoa. Hola. Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, aquí estamos. Muy bien. No sé si te oigo muy bien. A ver. ¿No me oyes bien? Sí, sí, vale, creía que no, ya está. Vale. Pues de entrada, Ainhoa, quería hablar contigo del colectivo del que formas parte, por si nos podías contar un poco en qué consiste y cuál es su razón de ser, ¿no? Para conocerlo un poco. Vale. Pues, bueno, DITLONF, que significa contra la violencia en Darija, el nombre se lo pusieron los chavales, es como un espacio que ahora, bueno, pues tenemos un local en Barcelona que abrimos los martes. No es que el local sea nuestro, sino nos lo deja el Ateneo Libertario del Cascantic como espacio donde poder llevar a cabo, bueno, pues actividades o por lo menos reunirnos. Y básicamente es un espacio de reunión donde nos juntamos pues varias personas que ya nos conocíamos de antes, entre ellas pues algunas que hemos trabajado dentro del sistema de protección y chavales y gente afín que ha ido llegando para, bueno, para gestionar cosillas que estábamos haciendo en la calle, que ya podía ser pues atender a chavales con temas de papeles, con temas de denuncias de la policía, con, bueno, básicamente mucha burocracia relacionada con su relación con la institución, ya actual o ya previa porque habían pasado por el sistema de protección, o no, o sea, que a través del boca oreja también ha ido llegando gente que no eran chavales o que eran familias o que eran chicas o amigas o amigos de los chavales, y que también en la medida de lo posible pues hemos ido atendiendo eso, ¿no? O sea, puede ir desde eso, desde lo que sería pues yo que sé, un acompañamiento pedagógico con una, bueno, con un posicionamiento político en relación al sistema de desprotección de la infancia y en relación a cómo se relaciona en general la sociedad para con los chavales, o puede simplemente ser un espacio para pasar la tarde, cargar el móvil, escuchar música, hablar y cosas así, ¿no? O sea, no tiene unos objetivos así súper definidos más que los que hagan de ese espacio las personas que lo ocupan en ese mismo momento de uso, digamos. Y este espacio que generáis de forma comunitaria, digamos, al final está como supliendo unas funciones que deberían recaer en este sistema de protección, ¿no? ¿O debería existir de cualquier manera? No sé. Sí, o sea, claro. Hay muchísimas cosas que en realidad serían responsabilidad de las instituciones públicas o de la administración pública. Y hay otras muchísimas cosas que son, o sea, digamos que la institución pública o la administración pública no las va a hacer porque las considera inadecuadas o considera que su función es otra, ¿no? Bueno, en un sentido que la administración pública es legalista, ¿no? Entonces su objetivo es siempre hacer cumplir la ley. En este sentido, nosotras no nos consideramos, o sea, no, yo qué sé, pues no consideramos que la ley de extranjería no debería existir, que la limitación de la protección o la crianza a los 18 años, porque establece una línea como indisociable entre la mayoría y la menoría de edad, es una locura a la hora de entender procesos de crianza y de crecimiento. Bueno, pues varias cosas así, ¿no? Entonces, sí, claro, cumplimos, o sea, sí que
pues suplimos algunas funciones, algunas las que podemos, porque no, tampoco es que no, no somos, somos ni siquiera una entidad, pero digamos que somos un grupo de gente autogestionado que quiere trabajar con un poco de autonomía, y eso siempre implica pues precariedad a nivel económico sobre todo, ¿no? Y implica, bueno, pues inestabilidad en ese sentido, a pesar de que intentamos bueno, hacerlo lo mejor que podemos y sabemos. Sí. Porque en este, o sea, en este sistema de protección, ¿qué es lo, o sea, cuáles son las consecuencias que os encontráis, ¿no? De aquello que no funciona, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas como que os pesan más, digamos, en el día a día? Bueno, pues, o sea, podríamos decir que en general las cosas con las que vienen preocupados los chavales son el tema de los papeles, de forma muy genérica. Luego hay un tema de cómo pueden ellos utilizar o hacer uso del espacio público, ¿no? Porque digamos que son, o sea, que a los chavales la policía los persigue día sí, día también, independientemente de si son chavales que puedan estar como vinculados a una vida más marginal o de delincuencia, ¿no? Que ya existe como una especie de prototipo, una especie de cómo es físicamente ese chaval de centro, y está muy asociado a su criminalización. Entonces la policía los para y los persigue independientemente de si están pues liándola o no, ¿no? Y eso tiene varias consecuencias. Pues tiene consecuencias conforme tienes chavales que están metidos en procesos judiciales que no tienen nada que ver con dónde han estado y qué han estado haciendo, ¿no? Con un sistema de justicia que los da por culpables antes de que lleguen al juzgado, antes de ver las pruebas, antes de nada. Entonces, con una dificultad muy grande de hacer frente, digamos, a la criminalización y al sistema penal, que no deja de tener esta lógica racial muy, muy, muy atravesada, por decir algo. Luego tienes todo el tema de extranjería, que es que, bueno, antes ya era, digamos, antes del estado de alarma y de esta situación, no sé si decir excepcional, pero ya era un despropósito, o sea, no, ya no había citas. Era muy difícil y el sistema de protección tampoco estaba regularizando de forma sistemática antes. Pues ahora, también con nuevas sentencias del Tribunal Supremo, bueno, varias otras cosas que también pasan ya en el ámbito más jurídico, pues se han dificultado las probabilidades de regularización. Eso en cuanto a lo más, bueno, en su relación más institucional y tal. Y luego, pues claro, pues situaciones de precariedad económica, social, familiar, ¿no? Relaciones atravesadas por una explotación de calle alargada en el tiempo, ¿no? Si una persona tiene que vivir en la calle, finalmente también desarrolla mecanismos de supervivencia de la calle. A veces, la mayoría de veces necesarios para ese contexto, pero también muchas veces muy, bueno, pues poco beneficiosas, ¿no? Para la vida de los propios chavales. Y también pues hay mucho trabajo que hacer ahí de trabajo de cómo nos relacionamos entre nosotros y de cómo intentar no hacer que esas violencias institucionales, policiales, etcétera, los chavales los hagan suyos, ¿no? Que también es un trabajo, bueno, pues profundo y complejo. Que esta cuestión del uso del espacio público, claro, lo que comentas, ¿no? Hay, bueno, hay identificaciones por un perfil racial, ¿no? Un perfil étnico, que se sostienen básicamente en esto, ¿no? Y que, claro, no estamos como acostumbradas a que esto sea así, pero si lo miramos en abstracto, no sé cómo se sostiene, ¿no? Que esto pueda ser así. O sea, ¿cómo es que se sostiene el racismo en general? Sí. Bueno, o sea, claro, es una conversación profundamente compleja, ¿no? En realidad, pues depende un poco de cómo concibas lo que es el racismo. O sea, si entendemos que el racismo es una estructura de poder que atraviesa todo, ¿no? Todo, quiero decir que establece relaciones de dominación entre toda la sociedad y también establece cuál va a ser la relación entre las
diferentes personas atravesadas por la racialización, sus diferentes racializaciones, ¿no? Tanto la blanquitud o la negritud o cualquier otra forma de racialización en realidad, pues entenderíamos que es muy difícil que eso no atraviese todo lo que se da y todo lo que se mueve alrededor nuestro. Si lo entiendes así, bueno, pues es más fácil comprender cuáles son los intereses que hay detrás de que estas violencias se mantengan, ¿no? Que en realidad pues no dejan medio me pongo medio académico parece, pero bueno, que no dejan de atender como intereses de un mercado capital, ¿no? Hay un interés de que el espacio público, por ejemplo, por decir algo, se ordene o se desordene de determinada manera, ¿no? Y eso siempre es beneficioso en general para el mercado. Por ejemplo, los manteros, ¿no? El control sobre el espacio público se va a hacer sobre quien hace un uso indebido de ese espacio según los intereses del mercado, porque si no sé, si nos pusiéramos a ver cuáles en realidad los intereses o las necesidades de las personas que habitan ese espacio, seguramente el abordaje a cómo hay que usar ese espacio sería otro, ¿no? Si la gente necesita comer y no tiene para comer y no tiene trabajo, entenderíamos que pues vender determinados productos en el espacio público, hacer un uso de espacio público para eso, no sería negativo ni para las relaciones que dan en la sociedad ni para esas mismas personas. Pero si por encima de eso va el orden, va la burocracia, va el resto de cosas, pues no, o sea, cómo se van a tratar los problemas o cómo se van a entender cuáles son los conflictos principales o importantes y cómo se han de abordar, pues serán otros. No sé si me está haciendo escuchar o entender, pero creo que las cosas van un poco por ahí. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién está en ese aparato de poder que toma las decisiones? Y finalmente, ¿a quién benefician? Que es generalmente suele ser a la gente que está, a la gente, ¿no? Los organismos, los entes que tienen más acumulación que no que los que tienen menos. Si me permites rebobinar un momento, últimamente me encuentro con gente que me pregunta sobre este concepto de racialización, ¿no? ¿Qué significa? Y lo usabas y te traslado a ti la pregunta, si nos podrías explicar de qué hablamos cuando hablamos de racialización, ¿no? Claro. Bueno, la racialización sería como una especie de operación o de mecanismo de producción de la diferencia en términos jerárquicos de humanidad basada en la idea de raza, ¿no? Basada en la categoría social de la raza. La raza no como un constructo biológico, biologista, sino una categoría social que se ha ido, bueno, que es una invención, ¿no? Para empezar, obviamente, es una invención social y que se dibuja o se desdibuja en cada lugar, territorio, tiempo de diferente manera, ¿no? No es lo mismo la racialización, o sea, cómo van a ser las formas de racialización, por ejemplo, de la infancia migrante, en este caso que estábamos hablando, de que estábamos hablando, o las formas de racialización, ¿no? De producción de esa diferencia en términos de humanidad de mujeres provenientes de, yo qué sé, pues el Caribe colombiano, por decir algo, ¿no? Claro, siempre atravesado por otros ejes que también pueden ser de clase, de género, etcétera. Pero digamos que la categoría social de la raza va a utilizar las ideas asociadas al racismo histórico para inferiorizar, ¿no? Para invalidar y sobre todo para poder explotar la población en términos laborales, por ejemplo, ¿no? Y sí, o sea, esa idea que podemos tener sobre las mujeres marroquíes, ¿no? Por ejemplo, ahora que vienen a trabajar en los campos de Huelva, o los hombres
de algunos países africanos que van a venir a trabajar en los campos de Lleida, por decir algo. Las ideas que construyen, quiénes son, generalmente tienden a inferiorizarlos de diferente forma. Las mujeres vienen de un país que es bárbaro, sus códigos culturales son antiguos, no son contemporáneos, tienden a ser sumisas, ¿no? En este caso de las mujeres marroquíes va a haber la forma de racismo va a adoptar una forma islamófoba, por ejemplo, ¿no? Y van a entender que esas mujeres, porque son musulmanas, son de determinada manera, la 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 la, y eso se va a utilizar para justificar el campo discursivo, ¿eh? O sea, las narrativas se van a utilizar para justificar qué tipo de trato deberían tener, y eso puede ser tanto, se puede incluso utilizar en términos de para su bien, ¿no? Para liberarlas o para que aprendan, ¿no? También de formas de paternalismo, o simplemente para castigarlas si es que han hecho algo que no está bien, ¿no? No sé si se ha podido entender. Sí, y ahora comentabas, ¿no? Como que esta racialización opera de forma distinta en cada contexto, y me has hecho pensar en el libro que publicaste el año pasado con Salma Almazian sobre la racialización del racismo, y que ahí Salma tiene un capítulo donde habla justamente de la islamofobia como algo fundacional de lo que es el Estado español, ¿no? Sí. Bueno, siempre mejor Salma para explicar esto, pero sí, básicamente lo que, digamos, en la forma en la que se ha venido construyendo el pre-Estado español, ¿no? El incipiente, antes de que el Estado español fuera el Estado español, que eso es la invención de los estados, es posterior, ¿no? Al siglo XVI, o sea, XV, XVI, XVII, que, digamos, el Estado español ya tenía una relación con aquello que era lo islámico, ¿no? Lo moro, en este caso, pues la palabra que vamos a utilizar, o que se utiliza en el libro. Entonces, la forma en que el Estado español se quería construir implicaba diferenciarse de lo que era el moro. Implicaba diferenciarse de sus formas de vida también para justificar la violencia que después iba a ejercer sobre ese moro, ¿no? Entonces, bueno, las formas que se va a racializar el moro a día de hoy, como explicamos en el libro, pues pueden ser tanto pues eso, el terrorismo actual, pero en el pasado, pues se va a hablar de su barbarismo, ¿no? Se va a atribuir concepciones así como bárbaras hacia quién era ese moro y por qué no era posible la convivencia o compartir o la construcción de un proyecto nacional de Estado con ese moro o con esa moridad, ¿no? Por decir algo, como parte del propio Estado español. Y ahí es donde se van a desarrollar pues las primeras las primeras prácticas como institucionalizadas de racismo de Estado, ¿no? Que eran pues las pragmáticas antimoriscas, dentro de las capitulaciones también cuando digamos al Andaluz es arrebatado, pues va a haber todas unas prácticas conforme los moros hasta qué punto podrían acceder a poder económico, qué tipo de trabajos podían hacer, qué tipo de trabajos no podían hacer, cómo iban a ser las formas de castigo si ellos desobedecían estas leyes, y finalmente, ¿no? Eso pues posteriormente llega a precisamente a decir no es posible, no es viable, porque en realidad, a pesar de que tú te amoldes, a pesar de que tú te asimiles a nuestras formas de vida, tú tienes sangre mora, ¿no? Que eran los estatutos de sangre del Estado español, y digamos que prevalece esa idea más biologicista conforme da igual cuánto uno se amolde o se deje de amoldar a las necesidades, a los requisitos del Estado, que inherentemente siempre va a llevar la mancha de la raza, ¿no? Por decir algo rápido y mal, siempre yo me explicarías también veces mejor que yo. Pero bueno, que eso a día de hoy, pues todavía se puede ver en determinadas prácticas, medidas, decisiones, conversaciones, tanto, yo qué sé, tanto en las sobremesas familiares como en los bares,
como también, que sería lo más preocupante, dentro de lo que sería pues los cuerpos funcionales de la administración pública, como pueden ser las escuelas, como pueden ser la judicatura, como pueden ser instituciones que finalmente tienen mucho poder sobre qué tipo de acceso o inacceso a derechos pueden tener determinada población, ¿no? Que ahora me gustaría entrar en esto, pero antes quería preguntarte, porque yo cuando te propuse tener esta conversación, te planteaba hablar sobre el estigma, ¿no? Y tú no veías claro este concepto y quería preguntarte ahora por qué, ¿no? Si es porque pone el foco en el lugar equivocado o cómo tenemos como que abordar esta cuestión. Sí, yo creo que se trataba más de qué hablamos cuando hablamos de racismo habitualmente, ¿no? Y se tiende a hablar mucho de el otro, o sea, de digamos que de quién es víctima del racismo, y eso nos suele llevar a conversaciones otra vez pues que ubican en ese lugar de racialización al otro, ¿no? Y de estas conversaciones suele quedar exenta la mirada hacia quién racializa, hacia quién ejerce esa violencia, y por lo tanto se deja de buscar la razón o la solución en donde yo creo que habría de buscarla, que es en las propias prácticas institucionales, ¿no? Bueno, yo y muchísima gente que ha abordado el tema, quiero decir, no. Y por eso, cuando habitualmente pues la gente quiere hablar de racismo, quiere las experiencias de las personas que han pasado por el racismo, ¿no? Y ahí están otra vez esas personas atravesadas por las violencias, teniendo que exponer esas violencias para que la gente le crea, y para, ¿no? Es una especie de fetichismo y de, no sé, últimamente están saliendo como algunas críticas, ¿no?, a esta forma de abordar o de denuncia, ¿no?, llamándolo como la pornomiseria, ¿no? No sé si es la mejor palabra, pero bueno, desde luego sí que pone en cuestión que sí que es, lo que sería interesante es como mínimo empezar a mirar qué es lo que está haciendo la administración, la institución y los cuerpos de poder del Estado a la hora de hacer prevalecer, o sea, de que el racismo aguante tantos años y tan vivo y tan saludablemente, ¿no? Yo creo que la intención iba más por ahí, ¿no? Que no me apetecía hablar de pues, gente que lo pasa mal, pues ya suficiente tiene con eso, pero más bien pues las entes que están ejerciendo esta violencia, ¿no? Y en el caso como tan cotidiano que poníamos antes de las identificaciones por perfil étnico, de entrada, ¿tú crees que hay una conciencia de esta realidad en la sociedad o no? Porque no se ha hablado últimamente, hay gente que ha salido como a denunciarlo, pero no sé si la gente es consciente que la policía es racista, ¿no? Sí, bueno, claro, o sea, yo volvería a lo mismo, ¿no? Que es racista como todo el mundo es racista, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, quiero decir, lo que pasa es que su racismo atraviesa un nicho laboral concreto que es el ejercicio de la seguridad del Estado, ¿no? Por lo tanto, su capacidad de impacto pues es mayor que quizás pues un racista al uso que, yo que sé, hace tornillos, por decir algo. Entonces sí, creo que hay como determinadas campos laborales que sobre todo tienen que ver con el funcionariado público y la atención al público que pueden, bueno, pues tener mucho más impacto en la vida de las personas que otros campos laborales, ¿no? Y porque hay que entender que también que la policía forma parte de una estructura política, quien toma las decisiones es una estructura política y ellos no hacen, supuestamente lo que hacen es hacer cumplir, con lo cual es casi imposible pensar que no atraviese la lógica racial o racista al cuerpo policial. Y iba a decir algo al principio de todo esto y se me ha ido de la cabeza. ¿La pregunta cuál era inicial? Esto sí, hay como una conciencia social, ¿no? La conciencia, sí. Creo que hay que
también dejar de pensar en la idea del racismo como una cuestión moral, ¿no? Porque esta idea de la conciencia quizás nos lleva un poco ahí, ¿no? ¿Hay conciencia o no hay conciencia de que las cosas están mal? Pues sí, yo creo que lo que no hay es prioridades, o sea, no es una prioridad política. No pienso que la gente sabe en mayor o menor medida, entiende con mayor o menos limitación cuáles pueden ser las consecuencias de este racismo institucional. Pero desde luego, casi siempre, nunca llega a ser una prioridad política a abordar y a introducir cambios que requieran de transformaciones profundas, ¿no? Entonces, creo que eso nos da más información sobre el lugar que ocupa ahora mismo el racismo, por lo menos aquí en Cataluña, en la sociedad del Estado español, que si la gente es consciente o no, o si es buena o mala, ¿no? Que no nos lleva a tener mucho más conversación que eso. Creo que es más interesante pensar que la información está, yo creo que está, ¿no? Quien le parezca prioritario, pues lo va a buscar. Las administraciones públicas del gobierno y demás instituciones tienen una responsabilidad en principio. Sin embargo, vuelvo a la idea de que no dejan de estar atravesadas por la lógica racial, o sea, no es que sean, si es inherente a ellas, pero no es una prioridad política. O sea, nunca lo ha sido, o desde luego los últimos 500 años no. Entonces, eso hace también que la búsqueda de soluciones creo que no se pueda dar estrictamente en el ámbito institucional o Estado o las administraciones, ¿no? Porque ahora me haces pensar, ¿no? Yo que lo miro desde mi perspectiva como periodista, creo que la mayoría de desigualdades, como para intentar ponerlas en la agenda, las abordamos desde este discurso moral que criticabas, ¿no? Entonces no sé qué podemos hacer para convertir eso en prioridad política, ¿no? Como sin caer en esa lógica. Pues hacerlo, o sea, no. Claro, es la pregunta final de qué podemos hacer, siempre bueno, un poco nerviosa, pues no sé, o sea, básicamente es no hacer lo mismo que llevamos haciendo mucho tiempo. Entonces no sé por qué pensar que hacer lo mismo que se lleva haciendo no sé cuánto tiempo, o sea, no analizar las cosas desde otro lugar, no, o sea, hay una especie de que el Estado español ya tiene un problema con esto, ¿no? Pero que es un problema de amnesia selectiva, además. O sea, que quiero decir, hay muchísima gente, muchísimas organizaciones, comunidades, no aquí, sino a nivel global, trabajando las formas en que el racismo necesita ser afrontado y confrontado con diferentes tipos de campañas, medidas, propuestas, que no llegan a formar parte de las prioridades políticas de casi cualquier lugar. También porque implica poner en jaque el juego y las relaciones de poder establecidos, o sea, el status quo, por decir algo. Entonces, claro, pues obviamente no es una cosa que sea bienvenida, ¿no? Entonces, a veces hay que pensar en esas relaciones de poder, cuál es la estrategia que puede forzar un cambio en esas relaciones de poder. No sé, yo pienso que hace falta mucha, mucha creatividad. Eso es seguro. Y muy probablemente, pues, movimientos más de base, que no sea una cosa, bueno, pues, ¿no? Según institucional o... Sí, o sea, la nueva izquierda está proponiendo como fórmulas institucionales para la transformación y hasta el día de hoy, pues de momento no estamos viendo grandes avances, ¿no? Y la necesidad, pues es urgente. Quiero decir que hay malestares profundos, el agravamiento con la situación de la pandemia, la economía está mal y pues en la población que está precaria, pues muchísimo más, ¿no? Y no solo aquí, sino a nivel global, ¿eh? O sea, que hay que entender estas relaciones a nivel global. Pero bueno, una sí, debe de buscar las formas de actuar aquí, por lo menos, in situ, lo que tiene a mano, y organizarse de manera que pueda con la gente que tiene alrededor, que esté dispuesta y que tenga ganas de echarle un poco de creatividad y ganas. No sé,
No sé, tampoco es que estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero que a lo mejor ves la respuesta más en actuar directamente, ¿no? Como hacéis en el colectivo, que no en estar buscando una incidencia política. Bueno, yo creo que hay que hacer cosas a varios y distintos niveles. No, o sea, cada forma de actuar incide en diferentes puntos del problema, entiendo yo. O sea, creo que obviamente sí necesitamos tener una incidencia política. Hay que ver de qué forma se construye la incidencia institucional. Bueno, es muy perversa la institución. Tiende a saber absorberte y llevarte a su terreno. Entonces, sí hay que tener como cuidado. Pero creo que hay que hacer cosas a múltiples niveles, no solo uno o el otro o el otro. Y volviendo un poco al tema del libro, tú uno de los temas que más has trabajado, ¿no? En estos distintos espacios de poder institucional es el de la enseñanza, ¿no? Y tituláis el libro La radicalización del racismo para darle un poco la vuelta a esta idea de radicalización que se ha ido imponiendo, entiendo, ¿no? Sí, claro. O sea, es un campo bien amplio y complejo hablar de políticas de prevención antiterrorista, ¿no? Porque es como que es una palabra que generalmente da miedo. Suele generar como, uy, es como, sí, son males mayores, ¿no? Pero sí, había una preocupación de la inserción de esa lógica de prevención antiterrorista dentro de la escuela, en tanto que la escuela es una institución de atención obligatoria, ¿no? Para la población, entonces estás obligado a pasar por ahí y la introducción de mecanismos de vigilancia, control y criminalización de chavales y chavalas por ser musulmanas, ¿no? Que en últimas es lo que hace un poco el protocolo de prevención de la radicalización de las escuelas, pudiera entrar tan alegremente y expandirse era una señal preocupante, ¿no? La verdad es que pienso que la situación se va agravando, ¿no? Hoy estaba hablando con una compañera de trabajo y me decía cómo por el tema del COVID habían introducido como estas cámaras para reconocimiento de la fiebre, ¿no? Y que algunas cámaras eran de reconocimiento facial. Entonces, claro, digamos que ahora el discurso securitario también viene atravesado por el discurso de la salud, ¿no? Entonces tienes varios campos, ¿sabes? De prevención, ¿no? Porque, claro, pues en pandemia hay que prevenir la salud, etcétera. Pero tienes un hiperdesarrollo y intervencionismo de aparatos de seguridad profundamente invasivos cada vez en más ámbitos de la vida, ¿no? Y creo que, o sea, sí que creo que hay que pararse a pensar un poquito en cómo queremos hacer. O sea, si queremos que esto, o sea, si todo vale, ¿no? O sea, esa idea de más vale prevenir que lamentar nos está llevando a lugares un poco delirantes y a aceptar medidas que en cualquier otra situación creo que no deberían de aceptarse, porque así un poco parar y pensar estaría bien. Que este tema viene desde hace años ya de estos protocolos y me dices que la situación ¿no? es cada vez peor. No sé si nos podrías contar un poco, o sea, qué significan estos protocolos de prevención de la radicalización en las escuelas, ¿no? O sea, en el día a día de jóvenes, ¿qué implica eso? Bueno, en principio los protocolos lo que vienen es a invitar a los profesores y al funcionariado, ¿no? A los equipos docentes a participar en la prevención de la radicalización del Estado, que es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. O sea, quiero decir que eso se eleva a niveles y documentos de gran alcance. Lo que hace es invitar al profesorado a ser policía, ¿no? O sea, a cumplir una función que es explícitamente policial,
que ver si niños y niñas, habitualmente familias migrantes, habitualmente de familias musulmanas, se están radicalizando o no, sin tener muchísima claridad sobre qué es esa idea de radicalizarse, más que la de la posibilidad de que ese niño o esa niña se convierta en una potencial terrorista, ¿no? Que ya son también palabras mayores. Entonces, claro, esto lo hace en base a indicadores, factores de riesgo, es un listado de elementos, características que se les va a dar al profesor, a los equipos docentes, equipos psicopedagógicos, directores de centro, para vigilar y ver si ese niño o esa niña pues está teniendo cambios en la vestimenta, cambios en la actitud, pone demasiada atención a su expresión religiosa, qué tipo de narrativas tiene sobre su expresión religiosa, etcétera, ¿no? En lo material es esto, pero tiene unas consecuencias mayores que solo esto que estoy mencionando, que es que si un niño o una niña es sospechosa de estar radicalizándose, lo que esto activa es una especie de mesa territorial donde también va a asistir la policía local, ¿no? Van a asistir de la dirección de educación, o sea, del departamento de educación, o inspectores del departamento de educación, va a asistir la policía local encargada del centro o del entorno, y van a asistir gente del propio centro. Se va a convocar una reunión donde van a tener que decidir cuáles son los elementos que han visto de sospecha para ver si realmente hay que... para ver si realmente se está dando esa radicalización, ¿no? Y para eso se entiende que la policía puede activar un protocolo de vigilancia pues, mayor, ¿no? Que vaya a ver quién es la familia de este niño o esta niña, cuál es su modelo, su corriente religiosa, a qué mezquita asisten y, por lo tanto, cuál es el carácter religioso de esa mezquita o de la comunidad a la que asisten, ¿no? Entonces, todo esto de repente construye un dispositivo de vigilancia poblacional mucho más grande de lo que uno se puede imaginar en base a un pequeño protocolo insertado en un, no sé, en un colegio de la periferia de Mataró, por decir algo, donde luego además es muy difícil quitarse de encima esa sospecha, ¿no? Porque a pesar de que se pueda cerrar el caso y decidir, bueno, no, esto no fue nada, bueno, pues esa familia, esa mezquita, esa comunidad ya ha tenido un dispositivo de vigilancia policial ahí durante un tiempo, difícilmente, teniendo en cuenta que eso es un expediente de terrorismo, va a ser cerrado y desechado. Quiere decir que eso siempre tendrá una estrellita, ¿no? Donde si en el futuro de aquí a 3 años, no sé, el primo del niño que pasó por ese, o sea, que formaba parte de ese expediente, pueda ser otra vez localizado y ese link se pueda hacer, ¿no? Uy, mira, en realidad era, o sea, quiero decir que a veces la locura policial funciona así. Eso en el caso incluso más benévolo, o sea, más inocente, entre comillas, de lo que sería la función policial, ¿no? A día de hoy. Entonces, bueno. Sí, durante el libro también, bueno, tuvimos acceso, pudimos solicitar, ¿no? Finalmente, ¿cuántos expedientes se han podido abrir a través del protocolo, ¿no? Porque sabíamos que el protocolo estaba en marcha, pero no sabíamos realmente si profesores y profesoras estaban colaborando, ¿no? Porque también mucho está en sus manos de decir, bueno, esto es una locura, yo soy profesora, yo me dedico a criar, a enseñar, a la educación y no me dedico a funciones policiales, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? Que el funcionariado y los equipos docentes se posicionasen de forma confrontativa a la incorporación de un protocolo como este en las escuelas. Y los han habido, quiero decir que sí que han habido profesoras y profesoras que se han pronunciado en contra, ¿no? Pero también hemos encontrado que por lo menos durante el año 2017-2018, si no me equivoco, se habían activado 300 veces el protocolo en Cataluña. Y esto implicaba una activación de un protocolo más o menos uno cada 3 días, que para nosotros era profundamente preocupante, ¿no? Claro.
sea, porque además lo que el protocolo marca como índices de sospecha, había cuestiones que eran o sea, como habituales de la práctica religiosa, ¿no? Que no era una cuestión. Exacto, sí. Yo intento no repetir esos indicadores, porque siempre digo que creo que a veces, si uno no los tiene en la cabeza, es como meter ideas que antes para ti no eran sospechosas, ¿no? Y a partir del día que te dijeron, ay, mira, han hecho un protocolo, qué loco el protocolo, pero dicen que esto y esto y esto puede ser un elemento, un indicador de radicalización, ay, qué locura. Pero de ahí a un mes ves a un niño o a una niña haciendo eso y ¡pum! Ya te viene el protocolo, ¡pum! Ya te, ¿sabes? O sea, que la mente es perversa para esto. Entonces, sí, llegó un momento en el que pensamos, igual no es interesante distribuir los indicadores, o sea, como volver a repetir los indicadores tantas veces, a pesar de que muchas veces son absurdos profundamente, son una locura pensar que eso puede ser un indicador de radicalización, ¿no? Que Ainhoa, llevamos 40 minutos ya hablando. Para ir acabando, yo una cosa que Vale. me haces pensar ahora es que esta cuestión, ¿no? Como el hecho de nombrar el terrorismo, como nos desactiva en cierta forma la crítica o las alarmas, ¿no? O sea, que a veces vemos, ¿no? Noticias de detenciones policiales por terrorismo y esto lo naturalizamos, que si hablaran de CDR o de formas de disidencia política, habría más crítica y más seguimiento, seguramente, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, una de las cosas que argumentábamos era precisamente que cuando el Estado decide nombrar algún tipo de acción como terrorismo, bueno, pues ahí se abre la veda a todo lo excepcional, ¿no? A todo lo que se dice excepcional, que serían pues las medidas extraordinarias de vigilancia, las medidas extraordinarias de violencia, la posibilidad de detención y encierro. En base a simples indicios y no realmente a pruebas, incluso la posibilidad de expulsiones sumarias en base a la idea de que esa persona es un riesgo para la seguridad nacional, bueno, muchísimas, muchísimas prácticas estatales e institucionales realmente violentas. Y tenía muchísimo que ver con la capacidad de permear también, ¿no? Porque precisamente cuando a los CDR el lado internacional quería juzgarlos como, bueno, a través de la ley antiterrorista, la gente tenía muy claro que eso era una locura, ¿no? Y sin embargo, tenemos muchísimas personas, o sea, más de 200, 300, ¿no? Ahora no te puedo decir números, pero personas quizás en prisión preventiva acusados de terrorismo por ser musulmana, quiero decir, por ninguna otra razón que no sea, yo qué sé, pues buscar información o ser expresiva en su práctica religiosa, y gente donde el Estado no tiene pruebas reales de ningún tipo de implicación en actos violentos, pero que el Estado interpreta determinados movimientos como la voluntad de acometer actos violentos, ¿no? Que esa es la otra locura, como el sistema penal te puede acusar y te puede encerrar de algo diciéndote yo pienso que lo ibas a hacer, ¿no? Es como si tuviera una bola de cristal. Y eso es una realidad a día de hoy que todavía no, o sea, no lo conseguimos tener como un movimiento social fuerte que dé cuenta o que priorice esto dentro de sus luchas políticas más que quizás el movimiento anticarcelario, ¿no? Que es quizás quien más presente lo tiene y más conocimiento tiene, a pesar de muchas veces decir que no tienen las herramientas para entender específicamente lo que pasa con esto que llaman terrorismo yihadista, ¿no? Porque muchas veces la verdad que la islamofobia y la relación con la alteridad o el islam no sé, genera como una especie de cortocircuito en la mayoría de gente que nunca ha tenido relación con eso, ¿no? Entonces sí, estamos como encontrándonos con muchas dificultades para como hacer eso una prioridad política. Como que la racialización marca la diferencia entre que parezca absurdo y parezca normal, ¿no?
al final, Sí, este tipo de detenciones. o por lo menos nadie va a decir que es normal, pero creo que en su foro interno hay una especie de duda, una duda que no se le confiere a cuando sucede con la disidencia política estrictamente, ¿no? Esa duda de, bueno, ya, pero no sé, en realidad, porque mira, esta duda va a formar parte de esa racialización. Pues Ainhoa, muchas gracias por tu tiempo Mati. Y por compartir este espacio. Será un A placer ti. charlar contigo. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Chao. Beso, chao, chao.